A medida que voy caminando por los diferentes caminos que tiene la tradición oral en Castilla y León, me doy cuenta de la riqueza que tenemos tan grande. Si todos fuéramos conscientes de este patrimonio no material que tenemos, pero que es tan importante y tan rico y tan especial en Castilla y en León. Hoy estamos en León, estamos en el antiguo Reino de León, pero estamos en una provincia de este reino que se llama Zamora. Zamora, que es una de las provincias que mantiene la tradición, yo creo que es un estado de los menos adulterados que hay en la comunidad. Realmente la gente habéis seguido haciendo lo que se hacía, y cuando habéis hecho una innovación, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablaros, ¿os acordáis de un programa que pusimos hace semanas acerca de la gaita sanabresa tradicional? Pues os vamos a seguir hablando de la gaita sanabresa con Álvaro y con Richie, pero en el siglo XXI, porque se han tomado la molestia, o mejor dicho, el placer de afinarlas para poder tocar en conjunto, porque si no recordáis mal, la gaita sanabresa cada una sonaba de una forma. Háblanos un poco de todo eso, de cómo era y cómo habéis llegado a esta afinación y puesta en común. Bueno, pues queríamos agradecer un poco toda la labor de recopilación que han hecho pues Alberto Jambrina, Pablo Madrid y todos los que han estado alrededor de la manera que es evolucionar el instrumento afinándolo. Recientemente fuimos a Portugal y dimos con un artesano que se llama Celio Pires, que ha logrado afinar un puntero sonoridad mirandesa sanabresa, que siempre estuvieron parejas y comparten un montón de similitudes, y ya lo tenemos en la mano. Con esto, pues lo que queremos y pretendemos es hacer repertorio nuevo, o incluso tocar lo que ya había, pero con él, pero para poder tocar todos en conjunto afinados, o incluso con otros instrumentos. Porque la gaita tradicional, la gaita de fole sanabresa tradicional, nos comentabais que cada una sonaba de una forma diferente. Por supuesto, en la antigüedad, aunque sí es cierto que hace 30, 35 años se normalizó, se cogió la gaita de un señor que se llamaba Julio Prada y se estandarizó en Zamora, aunque se hizo eso, aún siguen siendo gaitas sin afinar, o muy difíciles de afinar. Pues si os parece bien, vamos a escuchar el primer tema. Al final va a ser lo más bonito, porque hemos liado a una amiga, a Diana, que la veréis también dentro de un poquito, para acompañar a ellos dos, para que os muestren cómo suenan dos gaitas sanabresa acompañándose y dibujándose una sobre la otra, o mejor dicho, una con la otra. Vamos a bailar el primer baile, que no vais a sorprender, yo no sé cuál va a ser, pero seguramente que va a ser una pasada. Así que tomar nota y a disfrutar, sobre todo eso, a disfrutar. Volvemos aquí con Álvaro, con Richie, con Álvaro, para que nos ilustren un poquitín más y que nos hagan disfrutar también de la música y de la melodía con un instrumento atávico, que es la gaita sanabresa en este caso. Y hablábamos del vínculo que tiene con Portugal.
Pero a mí me gustaría también que nos dijera, si hay alguien que nos está escuchando y que le pasara como a ti, que nos comentabas en otro programa que tú o lo viste por primera vez y te llamó la atención, ¿dónde podemos oír estas músicas? ¿Qué fiestas hay en la provincia de Zamora donde se sigue utilizando y bailando? Porque Sanabria seguramente que habrá más de una romería. ¿Por qué no nos invitas a participar en alguno de estos eventos que hay aquí? Por supuesto, hay, de hecho se hace desde el Consorcio de Zamora un calendario de romerías donde sale el año entero con todas las fechas y los lugares en los que se suele hacer esas romerías. Destacar entre ellas dos que serían pues de las más importantes de aquí de Zamora, de las que más gente acude y que tiene participación la Escuela de Folclore de Zamora, que son la romería de la Iniesta y la romería de los Pendones de Fariza. Qué bueno. El mismo pueblo de Fariza. Qué bueno. Oye, y ya nos has dicho una escuela, pero te iba a preguntar yo, si alguien de la comunidad o de fuera de la comunidad quisiera aprender a tocar la gaita sanabresa, ¿dónde podremos aprender? Bueno, pues además de la escuela propia de la ciudad de Zamora, en diferentes pueblos de toda la provincia hay escuelas repartidas por... ¿Tú das clase? Efectivamente. ¿Por qué no invitas a la gente que venga a tus clases? ¿Dónde son? Yo imparto clase en los valles del Tera, en Camarzana de Tera, cerquita de Benavente. Camarzana. Qué nombre más bonito. Tiene que ser precioso ese sitio. Todos los sábados. O sea, los sábados también invertís vuestro tiempo en... El sábado. Esta gente de Zamora nos tienen nubilados. ¿Que no nos tienen nubilados? ¿Todavía no me creéis? Pues vais a escuchar aquí a este mozo cómo toca el tambor o cómo toca la gaita, porque son totalmente... Cogen un instrumento, el otro con una naturalidad, como si lo hubieran hecho toda la vida. Pero yo creo que Álvaro, que nos va a contar también ahora, cuando volvamos, cómo él llegó a esto de tocar la gaita, porque tú llevas toda la vida con ello. Bastante tiempo, sí. Pero hay una cosa que también me han dicho y les estoy tirado de la oreja. Es que tocan la gaita, pero no han bailado. No, es una cosa que quizá no la debería decir aquí ya, pero no, bueno, sí, que se entere a todo el mundo. Somos gaiteros, tamborileros... También toco dulzaina, estoy vinculado al folclore, pero de baile... Pues ya sabes, ahora a partir de ahora tendrás que ponerte en contacto con buenos grupos que hay aquí en la provincia, que tenéis, anda, que no tenéis, además, y bien buenos, y bien majas, y bien majos. Mira, Diana, ¿te acuerdas de Diana que tocó el tambor con vosotros? Claro. Vamos a escuchar el segundo tema, vamos a bailar, vamos a disfrutar y regresamos enseguida aquí en Zamora con la buena gaita sanabresa, la auténtica. Álvaro, la riqueza rítmica que tenéis aquí en la provincia de Zamora es impresionante y se refleja en la pandereta, pero también en el tambor, en los tambores. Y esa familiaridad que hay también con el tambor portugués, que los que no hayáis oído tocar tambores en Portugal deberíais también poner un poco de atención a estos hermanos nuestros que viven aquí al lado porque tocan de una forma bárbara. El tambor y la gaita, en tu caso, ¿cómo llegó hacia ti? Yo soy de una comarca de aquí de Zamora que es también muy tradicional en el tema de música y de gaita. ¿Qué comarca es? Es Aliste. ¡Ostras! Aliste, que habrás oído hablar, hombre, por la chuleta, hombre, de ternera, bien, una muy buena tierra.
y mi relación con el folclore fue desde pequeñito, porque bueno, yo lo viví, mi abuela era una gran cantora y panderetera, y del hecho de crearse en un pueblo, pues siempre pues, ves a los gaiteros, a los dulzaineros. O sea, que aquí te viene de herencia. Sí, me viene de ahí, tuve la gran suerte de empezar a tocar, bueno, empecé a tocar en las escuelas del Consorcio de Fomento Musical aquí en Zamora, igual que Richie. Pero luego yo complementaba porque tocaba con un gran gaitero, fallecido ya. Vaya, ¿le podemos nombrar? Serafín Guillermo, sí, claro que sí. Era el gaitero que está por ahí escuchándote. De Palazuelo de las Cuevas, que era un gaitero de estos que fuera de serie para la época y para los medios que tenía, ¿no? Y tuve la gran suerte pues, de empezar a tocar con él en fiestas, bodas, organización de bautizos, de todo. Y bueno, en cierto modo, pues vas pillando el estilo que cada gaitero le daba a la gaita, porque como comentábamos antes, al ser un instrumento solista, que cada uno se lo fabricaba y tal y cual, pues cada uno le daba ese carácter, sí, esa manera de aprender, pues al final lo que hacía era fortalecer un cierto estilo de tocar. Y eso quizás está perdiendo un poquito el estilo que está cada uno le puede demasiado, ¿no? Sí, quizá cada uno le puede dar el estilo que quiera a la gaita, ¿no? Esa manera. Yo tuve la suerte de aprenderlo de estos Oye, Álvaro, grandes gaiteros. Y si la gente que nos está mirando quisiera contrataros o simplemente poder conocer un poco más en profundidad acerca de toda esta riqueza de vuestra tradición musical en este caso, ¿tú mirando a cámara podrías invitarles o darles alguna referencia donde poderse poner en contacto contigo, con Richie? Pues sí, en el Facebook, que ahora está en todos los lados, en Richie López o Álvaro Romero, ahí nos encontrarán para cualquier duda o cualquier información. Incluso para poder contrataros también, podamos, ¿no? O incluso para contratarnos o para hacer proyectos musicales del tipo que sea. En eso andamos. Cosa que yo os animo, porque tenemos que ser nosotros, los de Castilla y de León, los de León y Castilla, los que fomentemos y tomemos conciencia del valor que tienen nuestras tradiciones, y nos apoyemos, y nos llamemos, y nos unamos un poco más si cabe, para poder sacar adelante todas estas particularidades que tenemos en nuestra comunidad, y que lejos de diferenciarnos, lo que hacen es enriquecernos. Muy pocas comunidades hay en Europa que tengan la cantidad y la riqueza y la calidad también de... Y desde aquí también decir que como coordinador del programa, os invito a que vayáis a Portugal a conocer también la música. Y he trabajado mucho allí, porque no hay frontera. Pues vamos a hacer una cosa. Hay un gran trabajo allí de gaiteros y de, Álvaro, de hacer bien las cosas. Ir moviendo la historia esta de llamar a un grupo de Portugal y volvemos aquí a Zamora y hacemos un programa de los vínculos y la familiaridad entre la música zamorana y la música portuguesa. Mejor dicho, de la música zamorana y de Trasusmontes, porque Portugal es grande. Sí. Pero, y vosotros lindáis sobre todo con la zona de Trasusmontes, ¿no? Sí, yo vivo a 3 kilómetros de Portugal. Fíjate. Pues por mi parte, mucho, mucho obrigado, todo muy bonito, muy bom, y ya sabéis, a bailar, ¿con quién? Con Richie y con Álvaro, pero vamos a volver, volveremos aquí para mostraros un poco más la parte, digamos, también divertida y familiar entre las dos culturas hermanas, que es la lusitana y la española.